Ok, dice, logras escapar del infierno a tiros y regresas, pero los demás están reivindicando la conquista a Marte. Debes encontrar la forma de cerrar el portal infernal que creó Olivia. Infierno de Marte. La torre Argent está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos el Pozo. Pero regresaste. El único ser de carne y hueso que caminó entre dimensiones. Quizá haya una manera. Vega está intentando acceder a los archivos de Olivia. Si puedes llegar al terminal más cercano, te daremos información. Eso es todo por ahora. Sí, mira, aquí está tu desastre. Yo vengo al infierno a arreglar tu desastre. No, pues otro portal. Mira, un medio negro arriba. Cómete esta. Aquí arreglando las cosas de otro. Pues vamos a ver, vamos a arreglar. Vamos a checar aquí. Vamos a ver, 14 puntos. Vamos a gastarlo aquí. Quiero comprar. La bazooka. Y otro. Compran, ahí está. Este lado nos salva la pistola. Y aquí, ¿qué tenemos? Armas, es que armas, no hay nada de armas. Mozos, ya. Artefactos. Una vez que está moviendo, ¿qué dice? Tengo la salud, es casi me pueden hacer poco en cualquier momento. Thank you.
dónde, por dónde. Yo necesito vida. ¿Puedo morir? No me gusta. Hola. ¿Qué tienes, David? Uy, bocado. Filete. Ay, ¿a quién quisieran convocar? Hay que tener aquí. Dice, si te encuentras atrapado en un evento de contaminación de muñeca nivel 2, es importante que mantenga la calma. Un postulante nivel 3 no se dejaría llevar por el pánico, y tú tampoco debías. Aquí en el laboratorio Lázaro tenemos un dicho: si quieres el trabajo, demuéstralo. Así que párate a pensar y comporta como si fueras un postulante de número 3. Estos son los pasos que deberás seguir. Está. Intente llegar a una zona de seguridad con campo de fuerza de energía o un mamparo. No corras, ya que algunos de nuestros visitantes transdimensionales son sensibles al movimiento. Apaga cualquier equipo volátil que estés utilizando. Si no consigues escapar de los demonios, es importante no dejar encendido ese cortador de plasma que podría dañar maquinaria importante. Si no hay una ruta de escape evidente y apagaste tu equipo, entregate al demonio voluntariamente. Los estudios muestran que correr solo enfurece al demonio y aumenta su frustración, lo que puede provocar que tu cuerpo termine tan mutilado que ni siquiera sirva para un estudio postmortem. Simplemente arrodilla y cierra los ojos y espera. Recuerda que puede ser tan útil muerto como vivo. Qué desgraciados. Es decir, pero mejor vivir que es entregarte muerto ahí en el de mí. Yeah.
Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no es parte de la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás una autorización de nivel alfa para localizarlo. Hecho. Puedes acceder a sus instalaciones Lázaro desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Activaré la energía del tranvía para llevarte hasta ahí, pero necesitarás una tarjeta de autorización de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca. Ve a las instalaciones de Lázaro. La fuerza bruta. Tierra, tú quieres tierra, yo lo sé, tú quieres tierra. Creo que aquí abajo. Okay, but I'm fine.
tengo 2 puntos que puedo hacer por acá. Estoy a punto de caer al infierno. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente: el desarrollo de un nuevo amanecer para la humanidad. Según este principio rector, si trabajamos en equipo, ascenderemos al siguiente plano de la existencia. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente: el desarrollo de un nuevo amanecer para la humanidad. Según este principio rector, si trabajamos en equipo, ascenderemos al siguiente plano de la existencia. ¿Cuál es el siguiente plano de la existencia? Quiero ver algo. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos. Aquí no se abre. Ascenderemos al siguiente plano de la existencia. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo. Irrupción demoníaca de Lucas. Esos son nuevos.
Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo. Aquí abajo hay...